Viniendo de aquí a lo lejos, me has parecido bastante interesante y era por si me podías dar tu número de teléfono. Vuelvo a estar con Paisanaje, vamos a volver a hacer un experimento social, eso sí, esta vez no me va a hinchar la cara, hostias. ¡Pedazo de imbécil, tío! ¿Qué vamos a hacer? El día de hoy vamos a estar haciendo un experimento social, en este caso yo intentaré ligar con hombres y él con mujeres, y vamos a ver cómo reaccionan tanto ellos como ellas ante los diferentes piropos y propuestas y acercamientos. Mira, sé que no me vas a creer porque suena tópico, pero nunca suelo hacer esto. Venía a lo lejos, me has parecido atractiva y era por si me podías dar tu número de teléfono. Ok, está bien. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Camila. ¿Camila? Sí. David. Es que voy a estar aquí, estoy de concierto con los Dixit Songs, que es mi grupo de música. Okay. Y yo soy el guitarrista, pues tú misma, Camila. Vale. Hola. Perdón, ¿me puedes sentar aquí? Sí, ¿por qué? Es que me ha parecido muy raro que alguien esté aquí leyendo. Bueno, no me parece que alguien esté aquí raro. O sea, no, espérate. Que no me parece raro que alguien esté leyendo aquí, sino que, bueno, con todo esto de los móviles y tal, que tú estés precisamente leyendo. Ah, ¿qué sí, lees? No hablo español muy bien. Pero... Ah, vale, vale. ¿De dónde eres? Los Estados Unidos. Qué bonitos ojos tienes. Gracias. Bueno, ¿cómo te llamas? Owen. Muy bien. Yo soy Noelia. Ah, ¿cuántos años tienes? 19. Sí. Yo tengo 20. Ah. Pues es que estoy unos días, 3, aquí en Madrid. Yo tampoco estoy de Madrid. Y nada, si quieres quedar algún día de estos hasta el viernes, ¿sí? ¿Tienes Instagram? Sí, sí, claro. Ah, sí. Sí. Mira, si quieres te lo escribo. Sí. Perdona. ¿Te puedes sacar un momento? Mira, sé que no me vas a creer, pero nunca suelo hacer esto. Te he visto a lo lejos, me has parecido muy atractiva, voy a estar aquí en Madrid hasta el viernes y era por si me podías dar tu número de teléfono. Ay, raro todo. Bueno, pero original, ¿no? Original, original. Que mi número de teléfono te lo doy. Vale. Pero mira, hacemos una cosa y lo apuntas tú mismo y así me anotas también... ¿Tu nombre? Que por cierto, David. Lucía. Un placer. ¿Vives aquí en Madrid tú? Sí. Vale. ¿Nunca te había pasado esto? No. Bueno, pues primera vez. Te escribo en un par de orillas y vemos si podemos cuadrar hoy o mañana. Dale, dale, genial. Vale. Perdón, ¿tienes un segundo? Sí. Es que me has parecido muy guapo, me gusta mucho tu estilo. Ah, gracias. Nada. ¿Cuántos años tienes? 36. Bueno, no pasa nada, yo tengo 20. Okay. ¿Cómo te llamas? Constantin. Yo soy Noelia. Noelia, encantado. Sí. ¿Tienes Instagram? No, lo he eliminado. Pero te puedo dejar mi número si quieres. Vale, bueno, si quieres te lo dejo yo. Vale, perfecto. ¿De dónde eres? De Salamanca. Estoy aquí 3 días en Madrid, así que si quieres alguno de estos días quedar. Vale, claro. ¿Sí? Sí, claro. A ver. Qué simpática. Hola, ¿qué tal? Mira, perdona que te moleste, sea al mismo tiempo que no te lo vas a creer. Pero nunca suelo hacer esto, solo que viniendo de aquí a lo lejos me has parecido bastante interesante y era por si me podías dar tu número de teléfono. No. ¿No? ¿Te puedo preguntar el por qué? No. ¿No? Vale. Sin problema, solo faltaría. Miles de gracias. ¿Está ocupado? No. ¿Me puedes sentar? Sí. Perdón, es que te llevo viendo antes un rato y me has parecido muy guapo. Gracias. ¿Me podrías dar tu Instagram? Es que estoy estos 3 días en Madrid y no tengo nada que hacer y sí. Me gustaría quedar contigo algún día. No puedo pasar. Estoy hasta el viernes. Vale. ¿Sí? Sí. Vale. Yo soy esta. Vale. ¿No te importaría quedar un día de estos conmigo? Pues podemos ver. ¿Sí? Vale, vale. Quedamos. Vale, ¿cómo te llamas? Luca, ¿tú? Yo me llamo Noelia. Mucho gusto. Encantada. ¿Cuántos años tienes? 20. Yo también. ¿En serio? Sí, tengo 20 años. Wow. Sí, sí, sí. Pues quedemos un día. Vale, perfecto. Te mando, sí, sí. Acéptame y te mando mensaje. Yo te acepto, me mandas un mensaje. Vale. Vale. Súper. Hola. ¿Te puedo preguntar dónde has conseguido este tablero? Sí,
¿Vale? ¿Y tienen tablero centro? Es que era para tener a una reina como tú. Es que te he visto a lo lejos, me has llamado la atención y era por si podía pedirte el teléfono. Estoy 2 días aquí en Madrid y, bueno, si quieres hoy o mañana ir a cenar, etcétera. Yo pensaba que tenía pinta de ser buena al ajedrez. Ajá. Voy a decirte ya que no. ¿Cómo te llamas? David. Ah, no. Un placer. Venga, va a coger. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, tampoco voy a ser maleducado, David. Un placer. Ah, vale. Vale. Vale, pues dime el número. Ok. Vale, pues te llamo en un par de orillas. De Barcelona. Sí, y estoy aquí hasta el viernes. Sí. Hola. Hola. ¿Os podría preguntar dónde habéis conseguido este tablero de ajedrez? Sí, está justo entre este edificio. Para encontrar un rey como tú. Está dentro de ese edificio. Vale. Sí, gratis. ¿Gratis? Gratis, sí. Hola. ¿Me puedes sentar aquí contigo? Sí, bueno. Es que te he estado viendo y me pareces muy guapo. Sí. Me gusta mucho tu estilo. Sí. ¿Cómo te llamas? Álvaro. ¿Álvaro? Sí, Álvaro. ¿Eres de aquí? No, bueno, soy de Galicia. ¿De Galicia? Sí. Y vine aquí hace unos meses para trabajar. Qué guay. ¿Cuántos años tienes? 21. 21, yo tengo 20. ¿20? Sí. ¿Qué tal? Bien, me llamo Noelia. ¿Noelia? Sí. Si quieres te puedo dar el número. Estoy aquí unos días, hasta el viernes. ¿Sí? No, soy de Madrid. ¿De dónde eres? De Salamanca. Ah, de Salamanca. Sí, 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 sí. Bueno, ¿conoces la ciudad? No, nunca he ido, pero obviamente la conozco. Sí, pues he estado, bueno, estoy aquí 3 días hasta el viernes y si quieres quedar algún día. Bueno, sí que estoy, ¿sí?, en mi número y para hablar. Vale, bueno, lo que pasa, si quieres te doy el Instagram. ¿Sí? ¿Sí? Vale. ¿Esto es mate? Sí. Mira, igual que a ti nunca te ha pasado que te han pedido el número de teléfono, yo nunca he probado el mate, ¿lo puedo probar? Dale. El mate no te va a gustar. ¿No me va a gustar? ¿Por qué? Es amargo y caliente. Esto es típico de Uruguay, ¿no? Sí. Yo llevo el pelo así por Edison Cavani, ¿sabes quién es? Obvio que sí. El Eddie. Un matecito. Ole, ¿tengo que hacer algo? ¿Machacarlo? No. El mate, me refiero. Está caliente, muy caliente. Es una camamila sosa. No. Me acabo de cargar mi amor por mis suscriptores uruguayos. Vamos a lo que se ha dado. Me has dicho que sí al número de teléfono. ¿En ningún momento te has sentido violentada o con miedo? No, 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 cero. Nunca. Va, al menos te acercaste, me hiciste una seña. No me pareció. ¿Crees que es una buena manera? Me ibas a preguntar otra cosa igual. Como por ejemplo, si te quieres hacer de una ONG o algo así. ¿Les aconsejarías esto a mis suscriptores? Que siempre que sea con educación. Obvio, pueden ligar. Y si ves que la chica no hay feeling o no hay ganas de responder, seguir para adelante. Y siendo sincera, ¿el físico importa en estas tomas de contacto tan directas? Sí, pero no. Yo creo que si el approach es buena onda, importa más. Vale. No sé, te iba a ir con la guitarra. También pensé que ibas a... La guitarra. Mi compañero, Carlos, me ha dicho que hay un estudio entre chicos que van con una guitarra, con una mochila de deporte o solos, y triunfan más los que llevan guitarra. Bien. Entonces el consejo está en llevar guitarrita. Yo no tengo ni puta idea de enlazar 3 acordes. O sea, ha sido postureo, pero ha triunfado. He decidido cerrar el vídeo con mi aparición para sacar ciertas conclusiones o reflexiones y comentaros entresijos que no se vieron ante las cámaras. La sensación global y final que tengo sería la de sorpresa. Sinceramente me esperaba respuestas más reacias o distantes en una interacción así, teniendo en cuenta el momento social en el que nos encontramos, y soy consciente de que en los comentarios se va a interpelar al físico. A mi físico, que al final yo no estoy haciendo ningún papel ni personaje, sí que
estoy poniendo a disposición mi físico como si fuese una herramienta para hacer este experimento social, pero yo sabía que si me rechazaban, no estaban rechazando a Vila Dixit, sino que estaban rechazando a David Vila. En cuanto a este apartado, pues bueno, que cada uno juzgue lo que hay. Habrá gente que no me considere guapo y dirá, pues imaginaros si el tío llega a estar bueno, las tías hubiesen sido más directas, o hubiesen tomado todavía más la iniciativa. Y la gente que sí que me considere atractivo dirá, bueno, es que este chico pues está de buen ver, y quieras o no, esto tiene un impacto. Sigo con el físico, tendría un impacto el físico de las chicas, siendo consciente que al final no he hecho una muestra lo suficientemente amplia como para sacar conclusiones fehacientes o definitivas, pero en este caso, y bajo mi criterio, la única chica que me dijo que no, para mí, es la menos atractiva. Y esto ocurre porque, a diferencia de los hombres, que sí que habría una mayor categorización, porque al final los hombres son mucho menos selectivos que las mujeres, y al final habría un grupo muy reducido de hombres que capitalizaría toda la atención femenina, pero a la inversa, pues esto no ocurre tanto, nos encontramos que la grandísima mayoría de chicas reciben mucha atención masculina, sobre todo a raíz de tener un dispositivo móvil. Y creo que eso también ha sido un factor clave, el hecho de romper, de que la interacción no sea tan cibernética, sino que sea del cara a cara. Tuvo un impacto cara a las chicas. De hecho, cuando a las chicas les dije que no, que esto era un experimento social, vi el rostro de la decepción en ellas, igual que vi el rostro de la decepción en ellos, pero por motivos diferentes. En caso de ellos fue un mierda, pa' una vez que me pasa esto, y resulta que es pa' un puto vídeo de YouTube. Y en el caso de las chicas fue un hostia, con lo bonito que estaba siendo, y resulta que es para un vídeo de YouTube. Por si os pica la curiosidad, deciros que a las chicas que me dieron su teléfono móvil, no les escribí, pero decidí hacer exactamente lo mismo hace 2 semanas aquí en Barcelona. El vídeo del experimento social que habéis visto lo grabé hace 5 o 6 semanas. El caso es que me subo al metro y pocas paradas después se sube una chica que me llama mucho la atención. Yo me bajo y ella se baja en la misma parada que yo. Y digo, mira, si coge la misma calle que cojo yo, le voy a parar, le voy a pedir el teléfono móvil, siguiendo exactamente el mismo protocolo que he seguido en el experimento social. Pero me doy la vuelta, yo tiré para la derecha, ella para la izquierda. ¿Cómo sé que ella tiró para la izquierda? Muy fácil, porque a mí me toca subir, voy subiendo, y de repente nos cruzamos en una calle y digo, la paré, le dije la verdad, oye, mira, nos hemos encontrado en el metro, ya allí me has llamado muchísimo la atención y no voy a perder la oportunidad de pedirte el número de teléfono. Me lo dio, le escribí y me respondió. La verdad es que sí. Pregunta-respuesta, réplica contra réplica, hasta que ya no hubo ninguna respuesta por su parte. No hemos vuelto a hablar. Yo sé que esto hace 3 o 4 años me hubiese impactado de manera muy diferente a cómo me ha impactado ahora. Diferente no, me hubiese impactado peor. Hubiese empezado a pensar cuál fue el error que cometí. Me hubiese revisado a nivel estético. ¿Será que este bigote que me he dejado no...? Pero ahora, mediante la experiencia, no solo en este campo, sino en otros, llegas a la conclusión final de que todo lo que no esté bajo tu control no merece la pena preocuparse. Porque el hecho de que yo no haya obtenido respuesta se puede deber a muchísimos factores. Uno, que yo no le resulte atractivo. Otro, que a lo mejor durante estos 2 o 3 días haya oficializado y cerrado una relación que ella tenía medio, o que a lo mejor esté en un momento de su vida en el que no quiere vincularse de tal manera, o que ella tenga ciertas inseguridades. En definitiva, quedarte con la sensación de que tú lo has hecho lo mejor posible, y quedarte sobre todo con la sensación de que esto para ti debe tener la importancia que debe tener, que es poca.